vamos a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal tanto el INE como el Tribunal Electoral. En la reforma, por ejemplo, ¿usted plantearía el retiro de todos los, tanto del INE como del Tribunal? Sí, cambio. ¿De todos? Completo, sí. Cambio completo. Renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud. No aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio. No es un asunto personal. Es que no han estado a la altura de las circunstancias. Y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país. Nosotros tenemos ese compromiso. Si luchamos durante años para hacer valer la democracia, ¿cómo es que llegamos y dejamos lo mismo? ¿Aceptamos que el tribunal esté al servicio de la partidocracia, de los que lo pusieron, de los que nombraron a sus integrantes? ¿Cómo? Más con todo su comportamiento faccioso, manejando la ley a su antojo.